En el video de hoy vamos a conocer cuáles son las 17 razones más frecuentes por las que las semillas no germinan. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Marcelita Becerra me comentaba en un video que hacía meses que trataba de germinar alguna semilla y no le germinaba nada. Entonces ahí empezaron a aparecer personas que le daban consejos y se me ocurrió que podía estar bueno hacer como un video explicando todas las razones que a mí se me ocurren por las cuales no te germina una semilla. Esto está bueno porque a veces empezamos a cometer algún error o empieza a suceder algo, algún cambio que hace que de repente las semillas no nos estén germinando, y esto puede ser una lista de las distintas razones, como para ir diciendo, bueno, esta sí, esta sí, esta sí, esta no, cambio esta y sigo para adelante a ver qué pasa. La razón número uno por la cual una semilla no germina es porque la semilla es vieja. En el paquete de la semilla que vos compras generalmente te ponen la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque las semillas van perdiendo poder de germinación a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, una semilla de cebolla generalmente dura menos de un año el poder germinativo, en cambio hay otras semillas que pueden durar más. Es importante que vos tengas en cuenta esto cuando vas a poner tu semilla en la planta. La razón número dos por la cual una semilla no va a germinar es que al paquete donde vos tenías la semilla le entró humedad. Cuando le entra humedad al paquete, la semilla se pudre o germina un poquito, pero como no hay tanta humedad, se seca y se perdió. Y eso ocurre en una cosita tan chiquita que vos no te das cuenta. La tercera razón por la cual una semilla no germina es que estuvo mucho tiempo al sol. Si vos dejás el paquete de semillas al sol, vos o el que te la vendió, entonces eso se puede llegar a cocinar la semilla ahí adentro y ahí pierde el poder germinativo. Incluso puede ser la misma luz la que mate el poder de la semilla. Por eso está bueno guardar las semillas en un lugar fresco, seco y oscuro. La cuarta razón por la cual una semilla no germina es simplemente que la semilla no era buena. Las semillas no todas tienen poder germinativo. Hay un rendimiento que tiene la semilla. Por eso yo te recomiendo, si vas a plantar, como mínimo planta 10 semillas, como para que, aunque sea, te crezca una semilla de esas 10. La razón número 5 es que hace mucho frío. La semilla necesita más de 18 o 20 grados para germinar. Si vos tenés las semillas en un lugar fresco o de menos de 20 grados, es posible que nunca active el proceso de germinación. Por eso las germinamos en invierno, las germinamos adentro en un lugar calentito. La sexta razón, al revés, es que hace mucho calor. Generalmente más de 25 grados la semilla no, tampoco va a germinar, porque ya sabe que si hace tanto calor probablemente se muera deshidratada, entonces no germina. La razón número 7 es que está muy seco. Si vos no humedeces bien el sustrato de tu semillero, entonces la semilla no va a tener la humedad suficiente como para activar la germinación. Razón número 8. El suelo está muy mojado. La semilla necesita humedad para germinar, pero si está muy mojado el sustrato, entonces la semilla se va a ahogar. Por eso vos tenés que plantar en sustratos que sean como una esponja, que tengan humedad, pero además tengan huecos con aire. Por eso yo prefiero usar un sustrato especial para semilleros que tenga turba y perlita, que le da esas propiedades. La razón número 9 es que la sembraste a mucha profundidad. La regla general es sembrar entre 2 a 4 veces el tamaño de la semilla. Si sembras a mayor profundidad, lo que puede pasar es que la semilla germine y trate de salir a la superficie, pero nunca lo logre y muera en el intento. La razón número 10 es que las semillas se lavaron con el riego. Cuando vos regaste el semillero, las semillas capaz eran muy chiquititas y se fueron para el fondo. Entonces, si bien vos las sembraste en la superficie, al caer pasa lo que pasó en la razón anterior, que es que quedaron muy profundo. Por eso,
Nosotros preferimos regar en los semilleros o con un rociador o en una bandeja desde abajo para que el agua suba en lugar de darle con la manguera. La razón número 11 es que el suelo donde vos sembraste es muy arcilloso. Si vos sembras en un suelo muy arcilloso, la superficie se puede hacer como una piedra. Entonces la semilla no va a poder perforar esta superficie para salir a la superficie y se va a morir ahogada. Sembraste a poca profundidad. Hay semillas que necesitan mucha oscuridad para germinar. Entonces, si vos sembrás muy en la superficie, esa poca luz que toca la semilla inhibe la germinación. Las semillas necesitan un tratamiento especial para germinar, que es lo que se llama estratificación. Hay semillas que necesitan, por ejemplo, la arveja necesita que esté unas horas en remojo para poder germinar rápidamente. Las habas también le pasa lo mismo, en general a las legumbres, pero hay otras que necesitan procesos más complejos. Por ejemplo, las fresas y los kiwi necesitan que uno ponga las semillas en la heladera para activar esa germinación. También hay otras como la aceituna que vos tenés que limar o lijar un poco el carozo o el hueso para que sea más blando y penetre la humedad y así germine. Puede pasar también que en esa estratificación hiciste de más, por ejemplo, la dejaste mucho más tiempo en remojo a la semilla o mucho más tiempo en la heladera y entonces pasó el proceso contrario, que se pudrió, que se congeló, así que también eso requiere un poco de práctica. A veces la semilla necesitaba más tiempo para germinar. Un repollo te germina en 3 días, una lechuga, un tomate en 5. Pero hay otras como la fresa que necesitan 3 o más semanas para germinar. En ese caso, capaz vos fuiste muy ansioso y a las 2 semanas te aburriste y te quedaste con una semillita que capaz estaba por germinar y la tiraste, no sé. La razón número 15 es que la semilla germinó, pero se murió deshidratada. Eso pasa cuando vos dejás los semilleros al sol. Que la semilla con la humedad de la noche, por ejemplo, germinó, pero al otro día sale el sol, se seca el sustrato antes de que vos vayas a regar y la semilla se murió. Por eso yo te recomiendo que siempre que siembres a la sombra, cosa de que cuando la semilla germina le da un tiempo a que se seque a que se mantenga húmedo el sustrato hasta que vos llegues y riegues y la saques al sol. La razón número 16 es que a la semilla la mataron los hongos. Esto puede pasar cuando antes de que germine o cuando germina. Si vos tenés un sustrato enfermo, lo que te puede pasar es que a la semilla la ataquen esos hongos que ya tenés en el sustrato y se muera. Por eso preferimos usar sustratos estériles para evitar este problema. Y la razón número 17 es que a la semilla o a la semilla recién germinada se la comió algún animal. Puede ser un pájaro, puede ser un caracol, una hormiga, un bicho bolita. Esa pequeña raicita que creció o la misma semilla se la comieron, vos no te diste cuenta y te quedaste sin planta. Por eso preferimos sembrar adentro para evitar este problema. Bueno, y ahí están los 17 errores o razones por las que una semilla no puede germinar. Si vos conocés alguna otra que yo no dije, escribímela abajo, así nos sirve para todos. Te mando un abrazo, que disfrutes la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas de jardín.